Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Bienvenidos a la segunda parte del simposio de manejo de emergencias obstétricas y cuidados críticos. Yo soy Eder Zamarrón, voy a estar acompañándolos, digamos, en la conducción de esta transmisión. Esperemos que la primera parte haya sido de su agrado. Si se la perdieron, por favor vayan. Pero ya después que se acabe esta segunda parte, aquí mismo al canal de YouTube Entrenamiento en Áreas Críticas, donde serán, los podrán ver en cualquier momento, los temas de ABCD en la obstetricia crítica, manejo antihipertensivo en preeclampsia con criterios de severidad y líquidos y vasopresores en choque séptico. Son temas muy completos, se los recomendamos. También por ahí ayer nos estuvieron preguntando del libro de emergencias obstétricas. Les vamos a dejar los datos para que se puedan enviar. Se envían a todo México y también a Ecuador y a Bolivia. Ahorita por lo pronto es donde tenemos los envíos. Así que esperemos que pues lo puedan adquirir los que si gusten. Es un libro completo de todo, de la atención de la paciente obstétrica crítica. Y también por ahí nos preguntaban del curso de emergencias obstétricas y cuidados críticos. También por ahí se los dejamos. Nuestra página de cursos es siemprevirtual.com para que también pues ahí puedan adquirir de este y de demás cursos. Obviamente ahí pues sí es un costo porque pues se entrega una certificación, una constancia de aprobación. Pero pues ahora vamos a disfrutar de estos tópicos que en lo particular son muy, muy, muy interesantes. Todo lo de obstetricia es muy apasionante y muy delicado a la vez. Así que hay que tener mucho juicio, hay que estar muy capacitados para que podamos nosotros enfrentar a este tipo de pacientes de forma adecuada. El día de hoy nos acompañará la doctora Paola Villa con trauma grave y embarazo. Nos acompañará el doctor Cristian Herrera con manejo hemostático de hemorragia posparto, tema muy interesante. Y después tendremos una interacción de paro cardíaco en embarazo, todo lo que es la reanimación cardiopulmonar en este grupo de pacientes. Así que estará muy entretenido. Son cápsulas, como les digo, entre 20 a 30 minutos cada una. Así que no les quitaremos mucho tiempo para una actualización lo mejor posible. ¿Están a tiempo aún de invitar a sus amigos? Por favor, recomienden este canal. Queremos llegar a más personas que tengamos el interés de manejar a pacientes en estado crítico. Así que, pues, sin más, los dejo con la primera ponencia, que es de trauma grave y embarazo. Adelante a la doctora Paola Villa. Hola amigos, buenas tardes. Vamos a continuar con el simposio de emergencias obstétricas y cuidados críticos. Yo soy la doctora Paola Villa Cortés, médico de urgencias y medicina crítica. Vamos a continuar con el tema de trauma en el embarazo. Para ello debemos de conocer los cambios fisiológicos que existen en la paciente embarazada para poder identificar el estado de choque cuando nos llegue con un trauma. Enumerar las intervenciones terapéuticas dirigidas a la lesión con la que ellas cursen y determinar las consideraciones obstétricas.
Se habla que de un 6 a 8% de las pacientes embarazadas cursan con un trauma. La principal etiología de este trauma, pues, es violencia doméstica, siendo aumentada el año pasado y este año por la pandemia. En segundo lugar, tenemos la causa de accidente vial, accidente automovilístico y entre otras como caídas, intentos de suicidio, quemaduras, intoxicaciones, exposición a tóxicos. Dentro de los cambios fisiológicos del embarazo que se comentaban el día de ayer con el doctor Zamarrón, es que estos pacientes cursan con un aumento del 20 hasta el 40% del gasto cardíaco. ¿Esto por qué? Aumenta el volumen plasmático, hay una venodilatación por la cual hay un aumento en la capacitancia del volumen plasmático y esto hace que aumente la precarga. Entonces, conforme van aumentando las semanas de gestación, ese va aumentando. Y de forma consecutiva, pues tenemos un aumento del gasto cardíaco y por ende también va a haber una disminución de las resistencias vasculares sistémicas. Entonces, esto aumenta la poscarga, aumenta la precarga, perdón, y disminuye la poscarga. Estas pacientes, por la misma venodilatación, van a tener un estado de hipotensión, manifestándose con una taquicardia refleja de 15 a 20 latidos por minuto adicionales a lo normal. Entonces, estas pacientes suelen cursar hipotensas y taquicárdicas. Esto se puede modificar con la simple posición. Es por eso que se hace énfasis en el hecho de ponerlas en decúbito lateral izquierdo. Si nosotros tenemos una paciente en supino, pues la misma posición, el aumento del volumen a nivel abdominal va a producir una compresión a nivel de la vena cava, aumentando la poscarga. Si aumenta la poscarga, pues aumenta la frecuencia cardíaca aún más, disminuye el gasto cardíaco y disminuye el volumen sistólico. Entonces es por ello que colocarlas en una adecuada posición, pues va a ser mejor para ellas. Otros de los cambios que surgen es que el aumento del volumen abdominal pues va a producir una retracción del diafragma por aumento de los órganos intraabdominales. Si aumenta el diafragma, si se está colocando en una posición hacia arriba, pues esto va a hacer que disminuya la capacidad residual funcional. Entonces disminuye la distensibilidad pulmonar. Ello hace que tengan periodos de taquipnea. Aumenta la frecuencia respiratoria en estas pacientes, por lo cual se produce una hipocapnia permisiva desde 27 hasta 32 milímetros de mercurio. Por ende, a nivel del equilibrio ácido-base, va a producir una alcalosis respiratoria, teniendo como mecanismo compensatorio, pues, una acidosis metabólica. La oxemia en estas pacientes suele ser elevada, ya que estamos hablando de un binomio. El hecho de que aumente el volumen abdominal también va a disminuir la motilidad gástrica, como también lo hace por efecto hormonal. Teniendo en cuenta estas consideraciones que se abordaron previamente, tenemos principios generales en la paciente politrauma obstétrica. Pues de manera inicial, lo que ya sabemos, nuestro adecuado ABCDE. Hay que hacer una evaluación inmediata de la paciente. Usualmente nos pueden llegar inconscientes, solas, no hay alguien que nos pueda determinar su fecha de última regla como para establecer cuántas semanas de gestación tiene. Es por eso que nosotros debemos de hacer una evaluación inmediata visual para ver las semanas de gestación. ¿Cómo lo hacemos? Determinando la altura de fondo uterino. Recordemos que si la paciente tiene una altura aproximada a nivel de la cicatriz umbilical, tiene al menos 20 semanas de gestación. Si está por encima de esta, hablaremos que tiene más de 20 semanas. Sin embargo, esto se sesga cuando las pacientes cursan con un embarazo gemelar o con neumatosis uterina. Dentro de nuestro ABCDE, recordemos que principalmente control de columna cervical y vía aérea permeable. Estas pacientes se consideran como una vía aérea difícil per se, porque hay aumento de la vasculatura y edema a nivel de las mucosas. Dentro de la B, breathing, la frecuencia respiratoria, recordemos que estas pacientes cursan con taquipnea y es algo fisiológico en ellas.
pero hay que auscultar los segmentos pulmonares, hay que determinar si hay adecuada ampliación y aplexación, adecuada saturación periférica de oxígeno. La circulación, pues hay que valorar la frecuencia cardíaca, estimar que ellas ya cursan con una taquicardia per se, evaluar si tenemos platismografía para poder valorar la morfología de estas ondas y determinar si existe un estado de choque. El PCO2, ya sea de forma con un capnógrafo o a nivel gasométrico, contemplando la hipocapnia permisiva con las que ellas cursan, que es lo que acabamos de comentar, y un monitoreo cardíaco tanto de la madre como del feto. Recordemos que en las pacientes la frecuencia cardíaca fetal es un parámetro de perfusión tisular. Cuando tenemos un estado agudo de un trauma, suele haber taquicardia fetal y conforme va pasando el tiempo de evolución, va disminuyendo la frecuencia, yéndose al otro extremo a una bradicardia fetal. Hay que evaluar también el nivel de conciencia, las pupilas, si están isocóricas, anisocóricas, si tienen datos de focalización, si tienen adecuados movimientos de miembros pélvicos o miembros torácicos, adecuados reflejos osteotendinosos e incluso valorar pues la glucemia en estas pacientes para determinar si su estado alterado neurológico no es por una hipoglucemia. Exponer los tejidos en busca de lesiones. Incluso podemos valorar, por ejemplo, a nivel cutáneo, si trae algún hematoma o alguna marca, podemos tener datos sugestivos de que puede tener una ruptura uterina o un hematoma interno. El hecho de nosotros valorar cuál es la semana de gestación con la que cursa la paciente es para lo siguiente. Si yo, una vez que ya estoy tratando a mi paciente de forma integral, no logro conseguir una estabilidad hemodinámica en ella, pues puedo llegar a pensar con un equipo multidisciplinario y específico para este tipo de tratamiento, pues realizar una cesárea para mejorar la estabilidad hemodinámica de nuestra paciente. Porque a fin de cuentas, lo que beneficia a la madre es en general bueno para el feto. Si tienes mamá, pues tienes niño. No puedes beneficiar al feto si la madre no está con una estabilidad hemodinámica. Dentro de la vía aérea y la respiración, pues recordemos que, como les comentaba, estas pacientes son vía aérea difícil. Entonces, de forma inicial, pues a lo mejor llega nuestra paciente, no tenemos un oxímetro a la mano, tenemos que prender el monitor. Entonces, de forma inicial, pues colocarle oxígeno. No sabemos en este momento cuándo está saturando o, por ejemplo, si nos llega con disnea, pues colocarle puntas nasales de forma inicial para mantener una saturación meta arriba del 95% o una presión arterial de oxígeno arriba de 70 milímetros de mercurio. Una vez teniendo esta meta, pues ir titulando la oxigenación y manteniendo la hipocapnia permisiva que acabamos de comentar. Obviamente, si nuestra paciente se encuentra con un Glasgow de 6 o si la situación lo amerita, pues considerar una intubación temprana. La presión cricoidea está controversial. Usualmente en estas pacientes suele haber más riesgo de lesión traqueal que beneficio de evitar la microaspiración al momento de la presión. Entonces es controversial. Por ello, se prefiere la colocación de sonda nasogástrica o sonda orogástrica. A final de cuentas, debemos de mantener una oxemia adecuada en estas pacientes. No negarle el oxígeno a la embarazada, porque una hipoxemia pues, va a ser deleterio tanto para ella como para el feto. Control de columna cervical. Esta, pues, es de forma selectiva. Hay que valorar el escenario clínico por el cual llegó nuestra paciente, si fue violencia doméstica, si fue un trauma automovilístico. Entonces, valorar la situación clínica manual es buena opción si no cuento con un collarín a la mano. Ahora, si ya inmovilicé la paciente, el control cervical de la paciente y amerita una intubación orotraqueal, de preferencia hay que retirar la parte anterior del collarín y no intentar una intubación con el collarín en esa área puesta. ¿Por qué? Porque nos va a dificultar todavía aún más. Entonces, retiro la parte anterior del collarín, estabilizo con mis manos con ayuda y ya procedo a realizar la intubación orotraqueal. En la circulación, pues debemos de considerar el desplazamiento uterino. Si no tengo la oportunidad de poner en ese momento a la paciente en decúbito lateral izquierdo, lo puedo hacer de una forma manual, pues valga la redundancia, con la mano voy a retraer el útero para evitar el colapso de la vena cava.
determinar si tenemos un estado de choque en esta paciente y cuál etiología del choque está teniendo, para considerar vías periféricas. De preferencia, pues un calibre grueso, y podemos, se ha evidenciado de forma científica que el hecho de indicar vasopresores por vía periférica es óptimo de forma inicial. No necesitas poner un catéter venoso central de primera instancia para iniciar manejo vasopresor. Sin embargo, hay que evaluar qué tipo de choque tengo para ver si amerita el manejo vasopresor. Porque en pacientes, por ejemplo, con choque hipovolémico hemorrágico, pues de preferencia debemos de restituir con fluidos, con cristaloides o con hemoderivados de preferencia. Evitar el vasopresor, ya que este va a reducir el flujo sanguíneo uterino y pues va a ser deleterio para el feto. Ok, existen diferentes parámetros o formas pues, de determinar si nuestra paciente está chocada o no. Clínica y bioquímica. De primera instancia, pues no tenemos los parámetros bioquímicos. Nos llega la paciente y tenemos que valorar las ventanas clínicas que hemos comentado múltiples ocasiones. El estado mental alterado, el llenado capilar, el índice de choque, si cursa con oliguria y, muy importante, si tiene alteración a nivel de la frecuencia cardíaca fetal. Recordemos que este es un dato de perfusión tisular en la embarazada. Ahora, una vez que ya tenemos parámetros bioquímicos, pues una hiperlactatemia arriba de 2 milimoles. Recordemos que el estado de choque es un estado de metabolismo anaerobio donde hay una hiperlactatemia. Hay una alteración a nivel de la microcirculación, por lo cual tenemos un delta de CO2 elevado arriba de 6 milímetros de mercurio. Ahora, hay que establecer qué tipo de choque tiene nuestro paciente. Ok, ya me llegó, ya vi que está chocada. ¿Qué tipo de choque tiene? ¿Choque hipovolémico? Ante la duda, toda paciente que curse con sangrado o que llegue chocada ante un escenario de politrauma, pues va a tener un choque hipovolémico hasta demostrar lo contrario. Aunque no se le vea una hemorragia a simple vista, si es un politrauma y está chocado, piensa en choque hipovolémico hemorrágico hasta demostrar lo contrario. Una hemorragia externa o una hemorragia interna, un trauma penetrante o cerrado de tórax, de abdomen. Ahora, una vez que ya lo descarté, puedo pensar en otro tipo de choque. Pacientes que cursan con alguna alteración a nivel medular, pues podemos pensar en un choque distributivo de tipo neurogénico. Pacientes que tuvieron una contusión cardíaca, una lesión miocárdica, pues vamos a pensar en un choque cardiogénico. Y finalmente, el choque obstructivo, que pues es a fin de cuentas el que mata más rápido, es el que tienes que resolver de forma más rápida. ¿Cómo qué escenarios nos darían un choque obstructivo? Pues un tamponade cardíaco o un neumotórax a tensión. Bueno, dentro del choque hipovolémico hemorrágico, que es el primero que tenemos que descartar porque es el más común, recordemos que la paciente embarazada cursa con una hipervolemia, per se, por los cambios fisiológicos. Entonces, ella necesita una pérdida más grande de sangre, o sea, una hemorragia aproximadamente de un 15 a 20% para poder tener cambios hemodinámicos. Puede que a lo mejor la paciente no haya tenido esta pérdida y pues a fin de cuentas no le va a ocasionar una alteración hemodinámica porque ya tiene su estado de hipervolemia previo. Sin embargo, pues la consideración de los hemoderivados es similar a pacientes que no están embarazadas. Tenemos que contemplar hemoglobina arriba de 9, que no exista plaquetopenia, de preferencia esté arriba de 50.000 para determinar un manejo quirúrgico si así lo amerita, y pues principalmente detener la hemorragia, ¿no? O sea, tratar la causa. ¿De qué sirve que yo le ponga hemoderivados si no estoy deteniendo la hemorragia? Se considera siempre pues tener el ultrasonido a la cabecera del paciente, porque pues usualmente sus pacientes me llegan inestables, entonces no están óptimos para llevar la tomografía o la radiografía, entonces de preferencia pues tener el ultrasonido a la cabecera del paciente para nosotros realizar un FAS o un FAS extendido y determinar que no haya áreas de hematomas, de sangrados a nivel del espacio de Morrison, es decir, hepatorrenal, esplenorrenal, a nivel suprapúbico, a nivel incluso pericárdico, por un ejercicio tifoideo, a nivel de ambos campos pulmonares, que no haya datos de hemotórax. Obviamente después de la clínica pues podemos corroborar con esto. O incluso a nivel uterino, aprovechar y ver, valorar que exista buena movilización a nivel fetal. Estas pacientes deben de tener metas de fibrinógeno arriba de 100 e incluso se ha demostrado que arriba de 200.
Porque si nosotros tenemos menos a esto, vamos a pensar que la paciente está teniendo una coagulación intravascular diseminada. Y esto nos puede llevar a un desprendimiento prematuro de plasma. Otro tipo de choque que podemos tener en estos pacientes, pues es un choque neurogénico. Cuando existe una lesión medular traumática, específicamente por arriba de T6. Sin embargo, recordemos que cuando estos pacientes cursan con una lesión por arriba de S4, todavía es potencialmente mortal. Es más grave que tengan una lesión a nivel más alto porque ya va a influir a nivel respiratorio. Y nos puede ser paro respiratorio, paro respiratorio y muerte. Entonces, determinar tanto el nivel de lesión como la gravedad de lesión que cursan estos pacientes con choque neurogénico. Aquí se indicaría un manejo vasopresor porque cursa con una vasodilatación, con una hipotensión y con una bradicardia porque hay afección a nivel del sistema simpático. Entonces, primero estabilizarla de esta manera y pues ya posterior a ello manejar un tratamiento quirúrgico si así lo amerita la paciente. Usualmente estas pacientes van a presentar pues, la triada de hipotensión, bradicardia y una vasodilatación periférica. ¿Por qué? Porque hay alteración a nivel del sistema nervioso simpático. Y pues las lesiones usualmente se determinan a nivel de T6. El choque obstructivo puede ser de varias etiologías. Puede ser, por ejemplo, un hemotórax de tensión, un tamponade cardíaco. Aquí el drenaje es urgente, es como les mencionaba, es el choque que si tú no lo drenas de una forma urgente, pues la paciente va a caer en paro y va a fallecer. Entonces, si nosotros tenemos una paciente que cursa con campos pulmonares velados, está chocada y a lo mejor no tenemos la paciente estable para llevar a rayos X, puede cursar pues solamente con la clínica para el manejo inmediato o si tenemos un ultrasonido a la mano, podemos determinarlo con este. ¿Cómo lo vamos a valorar? Bueno, vamos a identificar la pleura, ¿sí? Recordemos que la pleura pues, se observa como una línea transversal hiperecoica. Entonces debe de haber un deslizamiento pleural, que es lo normal. Entonces yo voy a determinar el punto P, el punto P, el punto P. Entonces, si se fijan, aquí no desliza y aquí sí desliza. Entonces, la P viene siendo la parte donde se divide el deslizamiento del no deslizamiento. O incluso si yo lo pongo en un modo M, voy a observar el signo de código de barras donde está totalmente estático. Recordemos que lo normal es que tenga el signo de la playa, donde se ve la arenita, que ese es el sliding, y luego pues ya el mar. Pero si no tengo este y tengo el código de barras, voy a pensar en un neumotórax. Este pues de inicio se tiene que drenar y luego ya colocar un tubo o una sonda endopleural. Aproximadamente a nivel de tercer o cuarto espacio se realiza un poco más arriba a comparación de lo normal. Ahora, otra entidad que me puede causar un choque obstructivo es un tamponade cardíaco. Recordemos que pues esta es una colección hemática a nivel pericárdico, entonces esta colección se va a observar a nivel ultrasonográfico como una imagen isoecoica o anecoica más predominantemente. Entonces, esta colección hemática va a comprimir el corazón y no va a permitir una adecuada contracción de este. Entonces, va a disminuir de una forma obstructiva la contractilidad del gasto cardíaco y pues la paciente, si no drenamos ese hematoma, va a fallecer. Ahora, también puede cursar con una lesión cardíaca traumática, con una contusión miocárdica directa. Estos pacientes pueden cursar con arritmias. Hay que determinar la arritmia si nos está provocando una alteración hemodinámica o no. Hay que irnos al algoritmo para ver si la terapia va a ser farmacológica o tiene que ser una cardioversión eléctrica. Por ejemplo, en el escenario de esta paciente, cursa con una taquicardia ventricular monomórfica, la cual pues, haríamos una cardioversión de 100 joules con una pseudoanestesia previa. Puede haber también datos de disfunción cardíaca. Hay que valorarlo también con el ultrasonido para, de forma cualitativa, observar si hay una aproximación aproximada del 50% o más de las paredes ventriculares. Entonces, si no la tengo, iniciar con manejo inotrópico y o vasopresor para alcanzar una PAM mínima perfusoria de 90 milímetros de mercurio.
Puede haber también disección coronaria. Esto se va a reflejar electrocardiográficamente como una elevación del segmento ST. Entonces, debemos de pensar que en estos pacientes no se va a realizar una trombolisis farmacológica porque al contrario, esto sería contraproducente y está contraindicado. Aquí directamente es una intervención coronaria percutánea o revascularización quirúrgica. Y pues ello pues me puede elevar las troponinas. Entonces, determinar si la elevación de troponinas es por esta etiología, así como una ruptura miocárdica, que esta pues técnicamente iría directo a una intervención quirúrgica. Ahora, como les comentaba, si la paciente cursa con choque o con hipotensión, o choque e hipotensión, pensar en hemorragia hasta que se demuestre lo contrario. Aquí tenemos otras ventanas que pudiéramos usar a nivel cardíaco, la del eje largo, el eje corto, a nivel paraesternal, donde podríamos valorar la adecuada contractilidad ventricular. Recordemos que nuestro paciente chocado no siempre tiene que estar hipotenso. Entonces, si de por sí las pacientes embarazadas cursan con hipotensión, o sea, me puede llegar una paciente que esté embarazada, esté hipotensa y taquicárdica y no esté chocada. Y solamente tenga esos datos porque tiene esos cambios fisiológicos, a comparación de que me llegue una paciente chocada que esté todavía más hipotensa de lo normal, de lo mínimo que ella sostiene y taquicárdica, más de lo que ella aumenta de forma fisiológica. Entonces, en conclusión, el choque no es sinónimo de hipotensión y viceversa. Puede estar chocada sin hipotensión, pero está en una fase compensatoria del choque, por eso no se presenta. No dejar atrás la evaluación neurológica. Recordemos que si nuestra paciente es politrauma y a lo mejor nos llega con un Glasgow de 15 y a la hora ya tiene un Glasgow de 10 o de 12, probablemente esté ante un sangrado intracraneal, a lo mejor un hematoma epicraneal que le está haciendo una compresión y esto le está llevando a un deterioro neurológico. Posterior a que hacemos el ABCDE, el manejo de la vía aérea, el control de columna, tenemos que descartar si tiene una lesión a nivel intracraneal, porque esto me puede llevar a una herniación. Y esta herniación, pues, hace edema cerebral y va a causar efectos deleterios si no se lleva un tratamiento temprano adecuado. Para ello, pues, es necesario realizar una tomografía para valorar la lesión con la que cursa. Sin embargo, podemos medir de forma como si fuera un subrogado. El hecho de medir la presión intracraneal. Nosotros podemos determinar si existe hipertensión intracraneal con un ultrasonido, ya sea un ultrasonido Doppler o ultrasonido normal. Con el Doppler podemos medir el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral. Si tenemos un parámetro mayor de 1, nuestro paciente es muy sugestivo que curse con hipertensión intracraneal. Ahora, si a lo mejor tengo ultrasonido, pero no tiene Doppler, puedo medir el diámetro de la vaina del nervio óptico. Recordemos que las meninges hacen una extensión a nivel del nervio óptico y si yo tengo un aumento en la presión intracraneal, pues eso se va a reflejar también a este nivel y va a aumentar el diámetro de la vaina. Si nosotros tenemos un aumento que se encuentre arriba de 6 milímetros, ya estoy pensando que mi paciente tiene hipertensión intracraneal. Entonces, si ya estoy determinando esto, tengo que hacer un manejo escalonado de esta paciente en lo que le hacen el tratamiento quirúrgico, que es la craneectomía descompresiva. Ok, ¿cómo lo voy a hacer? Pues intubo a la paciente, si así lo amerita, teniendo una pseudoanestesia adecuada al momento de intubarla, evitar asincronías en el ventilador, mantener una normocapnia, una normoxemia, titular el FiO2 que ella necesita para la oxemia necesaria. El drenaje de líquido cefalorraquídeo, usualmente en esos pacientes pues se indicaría un catéter interventricular, pero no siempre se cuenta con ello. Estos manejos pues son fundamentales. Sin embargo, hay otros manejos que están en controversia, por ejemplo, el hecho de usar una terapia hiperosmolar. Sí se llega a utilizar cuando ya tenemos los datos de la hipertensión intracraneal y cuando sabemos que nuestro paciente va a ir a quirófano a la craneectomía descompresiva. Se ha evidenciado que el uso de la hipocapnia inducida y de la hipotermia, pues no son beneficiosos para esos pacientes, porque recordemos que la hipocapnia a nivel cerebral va a causar una vasoconstricción y esto va a causar isquemia e infarto del área cerebral. Al igual que la hipotermia, no se indica.
También otra terapia controversial, pues es el coma barbitúrico, que se puede realizar siempre y cuando si la paciente pues va, cursa con estos datos de edema y de hipertensión intracraneal y va a llegar a una craneotomía descompresiva, que a fin de cuentas es el tratamiento que amerita. Entonces, en hipertensión intracraneal, siempre recordar evitar la hipoxia, siempre mantener las Ns, normoxemia, normocamia, normotermia. Entonces, las evaluaciones van a ser frecuentes en estas pacientes y pues obviamente tomar de cráneo de control, por ejemplo, una vez ya que hicieron el tratamiento quirúrgico. Cuando mi paciente cursa con datos de hipertensión intracraneal y datos de herniación inminente, a lo mejor ya empieza con alteraciones a nivel de las pupilas, anisocoria y de antecedente de TC grave, pues vamos a usar tanto medidas físicas como farmacológicas, como la elevación de la cabeza, la terapia hiperosmolar, como el manitol, y pues medir la presión intracraneal de forma directa o de forma indirecta con la ultrasonografía. Y evaluación quirúrgica acorde a los criterios que la paciente tenga, si lo amerita. Mantener la eubulemia con soluciones cristaloides, obviamente teniendo en cuenta pues una bulimia no tan alta, porque pues estas pacientes suelen cursar con hiperbulimia per se. Entonces nada más la necesaria para mantener una PAM perfusoria de 90 milímetros. Y esto nos llevaría a que mantuviera una presión de perfusión cerebral normal de aproximadamente 60 milímetros de mercurio. Profilaxis convulsiva. Debemos determinar si nuestra paciente llega con crisis convulsivas y politrauma, ver qué fue primero, el huevo o la gallina. Porque puede que a lo mejor la paciente haya tenido crisis convulsivas por eclampsia y posterior a ello tuvo el trauma. O fue el trauma y posterior al TC severo empezó con las crisis convulsivas. Entonces, determinar la etiología de estas crisis y si es así, pues iniciar anticoagulantes. Evitar fiebre, evitar hiperglucemia, hipoglucemia que va dentro de las N. Normotermia, normoglucemia, corregir la coagulopatía y no tratamiento con glucocorticoides. No se ha evidenciado que exista un beneficio en la disminución del edema en esos pacientes. Obviamente, si es una paciente que yo considero que necesite maduración pulmonar, bueno, pues ahí es punto y aparte y pues ahí sería la excepción a la regla. Entonces, si yo manejo una embarazada neurocrítica sin medir presión intracraneal, es como si yo manejara un choque sin medir. Es necesario y fundamental estar midiendo la presión intracraneal para determinar el manejo y evolución de estas pacientes, ya sea de forma directa o indirecta con ultrasonografía. Ahora, ya traté de estabilizar a mi paciente, ya le pasé hemoderivados, ya le puse vasopresor y no responde y empieza, o sea, cae en paro cardiorrespiratorio. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues obviamente corroborar que se encuentre con paro cardiorrespiratorio. Si es así, activar el sistema de emergencias médicas, activar el team quirúrgico, el ginecólogo, el equipo de enfermería, el anestesiólogo, los intensivistas, urgenciólogos, todo el equipo multidisciplinario que se necesita. Y pues obviamente iniciar el RCP de una forma que se encuentre en una lateralización uterina izquierda, por lo mismo de disminuir la poscarga y beneficiar en el gasto cardíaco. Entonces, si yo inicio el RCP, pues obviamente el algoritmo, si tiene ritmo desfibrilable o no desfibrilable, y si la paciente no está respondiendo ante ello, determinar la cesárea perimortem y en los 4 minutos yo extraer al feto para beneficio de este, darle la oportunidad y pues el beneficio de la duda de que el bebé salga con vida. Dentro de las complicaciones fetales que pueden existir en estos escenarios, pues el principal, choque y muerte materna. Si no tengo mamá, pues no tengo niño. Ahora, secundariamente, la paciente tiene más probabilidad de complicación fetal de un desprendimiento prematuro de placenta. Porque la placenta y el líquido amniótico no son flexibles, no son comprimibles. Entonces, cuando hay una desaceleración, hay una alteración en esta anatomía y se produce el abrupto placentario. Otras consideraciones que puede haber es como, por ejemplo, ruptura uterina, considerar de forma clínica los hematomas que comentábamos hace un momento y pues aquí un método diagnóstico de ayuda podría ser la tomografía. Obviamente, si nuestro paciente pues está hemodinámicamente estable, si no, nos podemos ayudar con la ultrasonografía. Dentro de los fármacos, bueno, se considera a nivel cardiovascular, la analgesia, los antimicrobianos, si es que se amerita, o anticoagulación,
y pues otros. Existen riesgo, con riesgo fetal, sin riesgo fetal, pero recuerden que a fin de cuentas aquí yo lo que voy a valorar es la madre. Si yo no tengo mamá, no tengo niño. Valorar adecuadamente tanto los vasopresores como los inotrópicos, analgésicos, qué antibióticos voy a estar utilizando y si es que lo amerita, así como también los anticoagulantes. No dejar a un lado la inmunización. Si yo tengo una paciente que tiene RH negativo, no está aloinmunizada previamente y cursa con un trauma abdominal o con un sangrado transvaginal, tengo que administrar la anti-D inmunoglobulina aproximadamente de 150 a 300 miligramos. Sin embargo, si la paciente ya se encuentra aloinmunizada pero cuenta con una hemorragia fetomaterna grande, pues puede requerir una dosis adicional. Y por otro lado, no dejar no olvidar el toxoide tetánico como parte del tratamiento de heridas contaminadas, por ejemplo, en trauma penetrante, de tórax, de abdomen. Aplicar toxoide tetánico histérico aproximadamente 0.5 mililitros. Ok, ya estabilicé a mi paciente. ¿Qué consideraciones obstétricas voy a tener en estos pacientes? Si mi paciente llega con contracciones, con dolor abdominal y con sangrado transvaginal, voy a considerar que mi paciente va a tener complicaciones fetales, además de las que ella tiene. Siempre se debe realizar un examen vaginal, pero a excepción de que tenga placenta previa. Primero, antes de hacer el examen, tengo que descartar si la paciente tiene o no placenta previa, porque si yo le hago el examen vaginal con el abruto placental, yo voy a ocasionar una hemorragia masiva y va a ser contraproducente y deleterio a mi paciente. Si yo tengo sangrado uterino en mi paciente, bueno, pues vamos a pensar en amenaza de aborto o el abrupto que comentamos. Valorar también si tiene datos de amenaza de parto pretérmino con una cardiotocografía, estar monitorizando la frecuencia cardíaca fetal y si es así, puedes dar manejo con tocolíticos o si es un embarazo pretérmino, pues una maduración. Entonces, ¿qué nos vamos a llevar a nuestro hospital? Tomar en cuenta siempre los cambios fisiológicos en el embarazo porque hay pacientes hipotensas, taquicárdicas que no están chocadas. Entonces, no hay que confundir los cambios fisiológicos con el estado de choque de las pacientes embarazadas con un trauma. Las intervenciones terapéuticas siempre deben ser acorde a la etiología del choque. Ok, sí, estabilizar el choque, pero ver por qué fue el choque. Si fue por obstrucción, si fue a lo mejor hipovolémico por hemorragia, si fue una lesión medular, hay que determinar la etiología del choque para ver qué terapia voy a dirigir a esa etiología. Y una vez que ya estabilicé a mi paciente, pues valorar qué complicación obstétrica tengo. Si la paciente cursa con desprendimiento prematuro de placenta, ruptura uterina, para ver qué intervenciones voy a practicar en esta paciente, pues para salvar no nada más a ella, sino también al bebé. Bueno, yo soy la doctora Paola Villa Cortés. Continuamos con este simposio de emergencias obstétricas. Cualquier duda en la caja de comentarios. Nos vemos para próximos videos. Gracias. Muchas gracias a la doctora Paola Villa. Sin duda, muy completa lo que es el abordaje. Esto muy estructurado para abordar el trauma grave, te causa diferentes estados de choque y diferentes situaciones que comprometen en la vida, así que hay que ser muy ordenados para su abordaje y su intervención. Muchas gracias, Pau, por esta excelente charla. Y recuerden que al final de la transmisión, que estamos ahorita en el chat en vivo con ustedes ahí interactuando, ahí por ahí ya está también la doctora Paola Villa contestando sus dudas. Y saludos a todos los que ahí nos echan relajo con nosotros. Eso se trata de estar tranquilos, de pasárnosla bien, de aprender, de no ser unos conceptos aburridos o tediosos, sino de tener siempre esa forma relajada de transmitir estos conocimientos tan, pues, tan complejos a veces, entre comillas, pero tan delicados también. Así que, bueno, vamos a continuar con el programa. La constancia se va a poder descargar en un link que les vamos a poner al final de esta transmisión, ahí como les comento en el chat en vivo. Así que pues no se despeguen en la última porción de esta transmisión, de esta segunda parte del simposio de emergencias obstétricas y cuidados críticos, se podrá descargar su constancia. Así que no te despegues, muchas gracias
Y sin más, continuamos con el doctor Cristian Herrera. Él es especialista en medicina crítica obstétrica y nos trae unos conceptos bastante útiles en la práctica clínica de la mayoría de las unidades hospitalarias acerca del manejo tan delicado de la hemorragia obstétrica postparto. Adelante al doctor Cristian. Hola, soy el doctor Cristian Alberto Herrera Venegas. Vamos a hablar en esta ocasión sobre la reanimación hemostática en la paciente con hemorragia obstétrica. Debemos de recordar el aumento de volumen circulatorio al final del último trimestre del embarazo, alrededor de 1.600 mililitros. Propiamente por el embarazo, es una paciente que ya tuvo literalmente gestando estos cambios hemodinámicos y para nada tenemos que quedarnos con la idea de que es una paciente que tiene que sangrar durante el parto. No porque el hecho de que aumente el volumen circulatorio quiere decir que la paciente tenga que perderlo inmediatamente en el expulsivo. Entonces, eso es algo que a lo mejor inconscientemente tenemos de que la paciente embarazada pues puede sangrar durante el parto porque tiene una reserva. Realmente, eso no quiero realmente que se queden ustedes con esa idea. Estos son los cambios hemodinámicos propiamente por el embarazo y no debería de ser el objetivo perder este volumen circulatorio. Las tablas de ATLS para las pacientes y la clasificación de choque pues no están tomadas para este tipo de pacientes debido a que el volumen circulatorio está aumentado y no se puede clasificar a este tipo de pacientes, además de que propiamente las tablas para trauma de ATLS pues no son las más fidedignas para realmente identificar y poder clasificar los grados de choque. Entonces no hay que casarnos tanto con las clasificaciones para este tipo de pacientes, hay que ser un poquito más dinámicos. Hemos encontrado que la piedra angular de todo esto y de nada va a ser una adecuada reanimación hemostática si nosotros no hemos detenido el sangrado. El tratamiento debe de ser escalonado y debe de ser de manera ordenada. ¿Cuál es lo que yo podría agregar aquí? Es que tal vez el tratamiento medicamentoso o farmacológico de primera línea no sería el más adecuado, ya que no ha demostrado fidedignamente la disminución del riesgo o el impacto sobre la mortalidad. Entonces, tal vez es más importante detener el sangrado con una vía mecánica y apoyarnos con una vía farmacológica en vez de escalonar primero uno y hasta no agotarlos, empezar a pensar que con esta paciente vamos a poder utilizar una técnica compresiva, una sutura, una desaterización o cualquier otro tratamiento quirúrgico, si es que así se requiere. Es importante considerar el uso no escalonado, sino simultáneo de este tipo de maniobras para ayudarnos a controlar el sangrado en el menor tiempo posible, porque eso impacta sobre la mortalidad. Si nos tardamos, cada vez, entre más nos tardemos en poder controlar el sangrado, la supervivencia va a ir disminuyendo considerablemente. Otra de las preguntas que tenemos que contestarnos es, ¿realmente importa cuánto sangró la paciente? No lo creo. Ya está bien estudiado que siempre por el método que tú utilices, si le preguntas al anestesio, si tratas de medir las compresas, si nada más te quedas con visualización directa, siempre vas a subestimar el sangrado. Y realmente la cantidad no nos importa. Realmente lo que nos importa es que la paciente tenga datos de hipoperfusión y que estemos hábiles en poder identificarlos de manera temprana. Los criterios diagnósticos y las clasificaciones para hemorragia obstétrica son muy bonitos. Va a venir Colegio Americano, va a venir Colegio Canadiense, va a venir Federación Internacional y van a estar tratando de ajustarlo para poder explicar de la manera más concreta. Debo abogar a que seamos un poquito más dinámicos, a que no seamos tan cuadrados y que si una paciente, por más que no podamos clasificarla con estos criterios, si nosotros encontramos datos de hipoperfusión, ya está. Esta paciente tiene un choque hemorrágico, esta paciente tiene un choque hipovolémico y hay que estar al pendiente de ella y hay que estar vigilándola. Entonces, abogamos a no ser tan cuadrados y estar al pendiente de nuestros pacientes. ¿Y cómo vamos a estar al pendiente de nuestro paciente? Jalando una silla y sentándonos. Ese es el mejor monitor. Nada va a superar a estar sobre la cabecera del paciente pendiente de lo que está pasando con él.
ya mencionamos las ventanas clínicas que nos van a ayudar para poder reconocer de manera temprana esto. Alteraciones mentales, alteraciones a nivel de la ventana renal o alteraciones a nivel de la ventana dérmica, ya sea llenado capilar o motiliscópico. Podemos utilizar también variables macrohemodinámicas y podemos utilizar a lo mejor en un poquito, ya con un poquito menos de peso, variables bioquímicas. Pero nos quedaremos principalmente porque son las que tenemos ahí, porque son las que todos podemos utilizar y han demostrado un impacto sobre la mortalidad, las ventanas clínicas de este tipo de pacientes. En cuanto a las macrohemodinámicas, podemos utilizar el combo de frecuencia cardíaca con presión arterial sistólica. Si lo tenemos por arriba de 0.9, es el punto de corte validado del índice de choque sistólico en la paciente obstétrica y que nos va a tratar de predecir que esta paciente va a tener complicaciones como mortalidad, la necesidad de transfusiones o el ingreso a la UCI. Entonces, una paciente que a lo mejor está relativamente bien con constantes macrohemodinámicas apenas respetadas, pero con un índice de choque sistólico mayor a 0.9, es una paciente que se va a complicar y que va a requerir un manejo probablemente inclusive de terapia intensiva. En cuanto al tratamiento, bueno, lo más importante aquí no es cuál es el tipo de líquidos que tenemos que utilizar. Lo más importante es cuánto y cómo administrarlo y en base a qué guiarnos. Entonces, las preguntas están en el aire, que si es mejor Plasmalife, que si es mejor Harman, que si la hipocloremia por la solución salina del 9%, que si cristaloides, que si coloides, que si la lesión renal. Lo más importante y de nada me va a servir tener el líquido con mayor desempeño en cuanto a la reanimación si yo no lo utilizo en una cantidad adecuada y yo no valoro la capacidad que tiene mi organismo a poder responder al volumen o los impactos a nivel microhemodinámico y macrohemodinámico de mi paciente. Entonces, tenemos que estar conscientes que si nuestro paciente no tiene una coherencia hemodinámica, si ya ha llegado a un estado de choque tan importante, no vamos a poder optimizar. Esa yo creo que sería la palabra del objetivo de nuestra plática el día de hoy. Hay que optimizar todo lo relacionado con este tipo de pacientes. Y si no podemos optimizarlo porque no sabemos realmente valorar si es necesario seguir administrando líquidos, no importa cuál líquido tú le pongas, vas a equivocarte y vas a impactar sobre los hallazgos maternos en este caso. PVC no hay que utilizarlo, lo mejor sería tener una moneda y realmente, a menos que en algunas condiciones muy específicas donde la PVC sea de 0 a 4 y poder estar valorando si ya aumentó, entonces tal vez podríamos considerar ya no administrarlo. Pero no es conveniente, además necesitamos invadir el paciente y pues la técnica para poder hacer una adecuada medición de PVC a veces no es tan sencilla y no estamos tan capacitados para poderla realizar en todos los medios. Lo que sí podemos utilizar, más sencillo, más bonito, más barato, es la libación pasiva de las extremidades. Ya lo platicamos un poquito el día de ayer. La elevación de 45 grados, utilizamos un marcador de hipocorticoide titular y lo convertimos a un marcador dinámico de respuesta para valorar la respuesta al volumen, que sería el llenado capilar. Si tenemos una reducción del 25% en el before after de antes y después de la elevación pasiva de piernas, con un lapso de 3 minutos, vamos a poder estar guiando la reanimación de nuestros pacientes. Es bueno, se puede utilizar inclusive en la sala de quirófano, se puede utilizar en el área de choque, se puede utilizar en la sala de expulsión. La recomendación para las pacientes embarazadas sería nada más lateralizar un poquito hacia la izquierda del útero, que puede seguir embarazada o que tal vez esté en sus primeras horas de puerperio y que todavía esté en involución. Entonces sí sería conveniente moverlo un poquito hacia el lado izquierdo para permitir el flujo a través de los grandes vasos y tratar de mejorar la perfusión. En cuanto a la reanimación, debemos otra vez optimizar. Optimizar la reanimación en base a no mejorar las constantes o el signo vital de la paciente, sino también ver el otro lado de la moneda, saber que si nos pasamos de rosca con los líquidos, vamos a tener consecuencias de una sobrereanimación a todos los niveles, a nivel respiratorio, a nivel renal, a nivel abdominal. Entonces siempre hay que estar pensando que si yo no estoy
optimizando la reanimación con líquidos de mi paciente, me voy a equivocar y va a impactar sobre la mortalidad de la paciente. Está más que demostrado que administrar más de 4 litros, más de 5 litros en la paciente embarazada va a tener repercusiones, la paciente va a volver a resangrar. ¿Por qué? Porque te va a hacer una coagulación intravascular diseminada, vas a empezar a tener alteración a nivel de glucocálix. Este líquido, de por sí la paciente embarazada tiene una presión osmótica un poquito más baja, tiene una capacidad increíble para poder tener fuga a tercer espacio, y si tú no optimizas la reanimación con líquidos, vas a tener complicaciones. Entonces, está al pendiente de esto, evita las complicaciones que esto te pueda conllevar. Siempre para recordar, la reanimación va a promover una perfusión tisular y eso es lo único que va a incrementar la supervivencia. Entonces, no estamos reanimando sistemas circulatorios cerrados donde tratamos de optimizar el gasto cardíaco. Estamos tratando de reanimar células y tejido vivo. Entonces, vamos a apostar sobre la perfusión y para poder impactar sobre la supervivencia, ¿de acuerdo? Entonces, si la paciente pierde sangre en un choque hipovolémico hemorrágico, no hay que administrarle agua. Va a ser nada más en la parte inicial, va a ser nada más en lo que traen los paquetes globulares. Lo que tú le tienes que pasar es hemoderivados. Va a ser dirigido al déficit de los eritrocitos, de las plaquetas, ya sea fibrinógeno o los factores de la coagulación. Y eso es lo que realmente va a ser importante y lo que va a ayudar a que esta paciente no vaya a tener complicaciones como la muerte. En cuanto a los concentrados eritrocitarios, nos podemos guiar sobre la hemoglobina. Los consensos de manejo de hemoderivados en la paciente obstétrica dice que debemos de tener un rango de 7 a 9, iniciar en 7 y detenernos en 9. No necesitaríamos más para el momento del daño agudo, ¿sí? Entonces, transfundir con esa meta. Otras cosas, plasma fresco congelado, va a aumentar los factores de la coagulación, va a evitar tener alteraciones de la misma y va a tratar de mantener la hemostasia lo más posible. La dosis de 15 a 20 mililitros por kilo de peso. En cuanto a las plaquetas, van a estar indicadas debajo de 50,000. Vamos a pasar aproximadamente un concentrado plaquetario por cada 10 kilos de peso que tenga la paciente en ese momento, o aplicar una aferesis plaquetaria por vez. Otra de las indicaciones tal vez sería que la paciente se va a someter a un procedimiento quirúrgico y a lo mejor se podría consensuar que estuviera un poquito más alto el nivel de las plaquetas para poder someterla a un procedimiento quirúrgico. Alrededor de 70,000 sería el mínimo para poder operarla o meter a cirugía de control de daños o una histerectomía obstétrica, cual sea que fuese el caso. En cuanto al fibrinógeno, súper importante, tomen fibrinógeno a sus pacientes antes del desembarazo, antes de pasarla, en el momento en el que la van a ingresar. Si lo tienen disponible, háganlo, se van a evitar muchos problemas. Una paciente que llegue a la sala de toco con vías de desembarazo o para cualquier otro procedimiento, ya sea un legrado, una esterectomía evacuadora, cual sea que tengas en ese contexto clínico, con un fibrinógeno menor a 2 gramos, ese paciente es un cohete y es un foco rojo que no debemos permitirnos. Es una paciente que tiene altas posibilidades de sangrar. Entonces, debemos de darnos cuenta cuál es el fibrinógeno que tienen nuestras pacientes antes de que la paciente sangre. La hemorragia obstétrica se debe de prevenir. En cuanto a los concentrados protrombínicos, ya vamos a estar en el escenario de una hemorragia masiva, vamos a tener una dosis empérica de 25 a 50 unidades kilo y lo podemos utilizar en ese momento si están disponibles sin el INR, que es el que posteriormente nos va a ayudar para poder estar graduando la dosis por unidades por kilo de peso. Una dosis estándar de 25, lo quedaremos con 25 por kilo de peso y administrarlo. ¿Han tenido algún realce en los últimos años? Realmente son pocos los estudios específicamente validados para pacientes embarazadas y hay todavía algunos consensos que los utilizarían solamente en caso de que el riesgo superara el beneficio. Otra de las condiciones es que no siempre van a estar disponibles. Entonces, si tú consideras que es necesario poder utilizar los fines viables, hazlo, utilízalo, sobre todo en el escenario de una hemorragia masiva o una hemorragia catastrófica. Otra de las cosas que tenemos utilizados, súper validado para paciente embarazada,
según el comandial, es el uso de ácido tranexámico. Un gramo IV, entre más rápido lo administremos, mejor le va a ir al paciente. Tenemos una ventana para utilizarlo dentro de las primeras 3 horas del HIIT o del momento de la hemorragia. Después, valorar a media hora después si se requerirá otra dosis, dependiendo del contexto clínico y si la paciente sigue sangrando. Y revalorar a las 24 horas una segunda dosis. Entonces, se puede utilizar sin ningún problema y el Gomantrial apoya su uso en relación al resangrado, en relación al uso de hemoderivados y con un impacto un poquito también en relación a la mortalidad. Entonces, si tenemos ácido tranexámico, hay que utilizarlo. ¿Cuál es el pero aquí? Es que no siempre se consigue IV. Y el Gomantrial es con ácido tranexámico IV. Entonces, si lo tienen y está disponible, utilicen. Les va a ahorrar algunos problemas. Otra de las cosas que ha causado Ángel y que todavía es un punto de controversia es el uso de pruebas fibroelásticas para poder optimizar. Y volvemos a la palabra clave. Vamos a optimizar a nuestra reanimación de hemoderivados. Es una, ya sea que es una prueba tromboblástica clásica o si tengamos el Rotem, vamos a poder valorar si a la paciente le falta plasma fresco congelado, si está en relación al tiempo R, al tiempo K, a la onda alfa, a la amplitud máxima o al tiempo de fibrinólisis. Y en base a eso podemos optimizar nuestros recursos en relación a los hemoderivados. Los últimos consensos, inclusive la revisión de Cochrane, hablan de que ha disminuido la cantidad de sangrado. Sin embargo, no han encontrado todavía un impacto sobre la mortalidad cuando lo comparamos contra una reanimación uno por uno por uno o una reanimación clásica o valorada en relación a lo que necesita el paciente. Entonces, si lo tenemos, podemos utilizar para optimizar nuestros recursos en relación a los hemoderivados o darnos cuenta si necesitamos aplicarnos más en algún aspecto específico de la coagulación. Sin embargo, si no lo tenemos, si no contamos con una prueba fibroelástica, podemos utilizar el protocolo uno por uno por uno y todavía tendríamos un impacto sobre la mortalidad muy parecido que si utilizáramos pruebas fibroelásticas. Otra de las cosas, seguimos evitando complicaciones, ¿no? Debemos de recordar que hay scores validados para coagulación intravascular diseminada en la paciente embarazada, debido a que es una paciente que normalmente ya va a tener cambios protrombóticos. Entonces, esta paciente vamos a estar validando que nuestra reanimación sea óptima y tratar de evitar esta complicación. Está el score ya propuesto desde aproximadamente 2014-2015, validado, e inclusive es una modificación al score que ya conocemos clásicamente. En este caso, utilizamos también en la cuenta de plaquetas el aumento del tiempo, la prolongación del tiempo de TP y la cantidad de fibrinógeno. Debido a que los derivados de la fibrina no es tan sencillo poder derivar cuál es el punto de corte exacto, cuando el doctor Eres desarrolló este score pronóstico, lo omitió. Entonces, esto es útil porque no siempre vamos a tener dímero D en ese momento que la paciente está sangrando a las 2 de la mañana en la toco. Entonces, no lo brincamos, no lo ahorramos, ajustamos el puntaje y si por Eres score tenemos más de 26 puntos, esta paciente va a tener datos de C y D y necesitamos tener más apego con esta paciente. Probablemente requerirá iniciar una reanimación de hemoderivados más extensa y un seguimiento por la unidad de cuidados intensivos obstétricos. Entonces, para resumir los objetivos clínicos, vamos a tener que mejorar el llenado capilar, vamos a tratar de apostar sobre mejorar los pulsos periféricos, evitar la hipotermia, mejorar las constantes macromodinámicas como la presión sistólica, la frecuencia cardíaca y estar valorando la uresis que se mantenga por arriba de las tasas ya establecidas. En cuanto a los objetivos de laboratorio, ya dijimos, arriba de 7 hemoglobina, un hematocrito de 21% sería necesario, un déficit de base y un lactato que podemos estarlos valorando, pero ya vimos que no es necesario si aplicamos metodología basada en la hipoperfusión y no tanto en marcadores bioquímicos, el INR, el fibrinógeno en las plaquetas, que serían el combo para evitar
o tratar de combatir la coagulación intravascular diseminada. Y esos serían nuestros objetivos clínicos y nuestros objetivos de laboratorio de la reanimación hemostática de la paciente con hemorragia obstétrica. Ya para terminar, como anuncio, el algoritmo del abordaje inicial de la hemorragia obstétrica posparto para un mayor entendimiento y sobre todo de los conceptos y de los algoritmos que podemos seguir, lo vamos a poder encontrar en el libro de cero de cuidados obstétricos en pacientes críticas. Y lo podemos utilizar de una manera organizada, de una manera ya estandarizada y fácil y a la mano para poderlo tener en cuanto sea necesario. ¿Cuáles son las conclusiones de esta plática? Punto número uno, detener el sangrado, piedra angular. Si no detenemos el sangrado, la paciente va a fallecer, ¿sí? Punto número dos, hay que evitar ser tan cuadrados, no clasifiques, mejor actúa. De nada me va a servir que tú digas que es una mayor, hemorragia mayor, no compensada, primaria, secundaria, porque sangró 2000, cuando realmente no sabes cuánto sangró, o porque dices que sangró 500, aunque realmente sangró 800. Es ambiguo, realmente, no es que no se deba de utilizar, pero debemos de ser más objetivos en cuanto a la reanimación de nuestros pacientes. Y como ya, y el punto número 3 va encaminado a eso, hay que mejorar la perfusión. Hay que valorar la respuesta de líquidos de manera adecuada para evitar las complicaciones y optimizar este nicho. Optimizar la monitorización estrecha y clínica, además de una hemotransfusión temprana. Inclusive si en ese momento no tienes un cruce, está validado que puedas utilizar en una, de una manera inicial, paquetes globulares que no estén cruzados. Se ha descrito y está en las guías que mientras están los cruces puedes utilizar de grupo a grupo para tratar de mejorar los resultados de tu reanimación hemostática. Y optimizar los hemoderivados para evitar complicaciones como TACO, como TRALI o como ya vimos de CID. Siempre hay que recordar que todos somos un equipo y que es importante involucrar a varias especialidades, involucrar a todo el personal para que a la paciente le vaya bien. Desde camilleros, desde laboratorio, banco de sangre, obviamente el personal de ginecología, el personal de enfermería que siempre va a estar ahí al pie del cañón y topando en los especialistas de terapia intensiva, anestesio, cirujano si es que se requiere. Entonces, involucrar a todos y invitarlos a todos a que participen de manera activa con tu granito de arena para que la paciente esté bien y que tengamos hallazgos perinatales satisfactorios, que es muy gratificante en nuestras pacientes obstétricas, que tengamos una mami que se vaya bien reanimada, con riesgo mínimo de secuelas y que esté acompañada en casa con sus hijos y su familia. Entonces, esto es todo de mi parte. Esperemos que haya muchas dudas. Estaremos ahí para poderlos cumplir. Seguimos en contacto y hasta la próxima. Muchas gracias al doctor Cristian por la excelente charla, bastante buena. Los conceptos son muy útiles y hay que hablar de lo que se puede hacer realmente en la práctica clínica y que es evidencia. Y afortunadamente, mucha tecnología no ha demostrado un cambio en mortalidad en este grupo de pacientes y en general en pacientes críticos. Y eso, pues, de alguna forma es buena, porque es triste que no tuviéramos algún estudio, algún aparato, algún fármaco que cambiaría el pronóstico de nuestro paciente cuando no ha demostrado esto en alguna literatura, algún estudio. Así que, pues, hay que hacer lo mejor con lo que se tiene y, pues, muchas de las cosas que se describieron se tienen en muchas unidades. Yo sé que hay muchas limitaciones, ¿verdad? Van a decir por ahí, si no tengo sangre, pues, bueno, ahí ahora sí que sale de lo que debería de haber en las unidades correspondientes de atención a este grupo de pacientes. Ahora vamos ya por la última parte, no se despeguen. Ahorita vamos a subir aquí el link de la constancia para que ustedes la puedan descargar.
con algunas especificaciones para que lo puedan hacer. Muchas gracias a todos los profesionales de la salud. Recuerden que este canal es exclusivo para ustedes. Recomiéndenos ahí con sus amigos. Yo les digo con sus amigos, con sus enemigos. El chiste es que todos sepamos manejar pacientes críticos de forma adecuada. Hay más pacientes graves fuera de la terapia intensiva que dentro de la terapia intensiva. Así que todos debemos de saber su manejo de forma adecuada. Así que, bueno, ya vamos por la última parte, que es algo interactivo. Ya por ahí vieron con la doctora Paola Villa un poco de los cambios que es en el RCP que se tiene que dar a una paciente embarazada. Y ahora vamos a hacerlo de una forma más aterrizada, un poquito más desglosada y con alguna interacción para que ustedes estén al pendiente y contestando aquí en el chat en vivo que estamos transmitiendo. Así que muchas gracias y pues yo mismo ahorita, después de la cortinilla de comercial, vamos a continuar con este charla. No se despeguen, ¿eh? Bueno, bienvenidos al tema interactivo de paro cardíaco en embarazo. Vamos a ser rápidos en esta sección. Queremos que ustedes participen con nosotros, así que pónganse muy buzos para estar ahí participando. Bueno, vamos a partir del conocimiento de los dos ritmos de paro que se pueden presentar y clasificarlos a su vez en los desfibrilables y en los no desfibrilables, fundamental para darle un manejo acorde a la situación que presente mi paciente en paro cardíaco, es decir, en un paciente que no tenga pulso y que por lo tanto no respire o respire anormalmente. En este primer ejemplo, en esta primera diapositiva, tenemos a la fibrilación ventricular, la cual es un ritmo caótico. ¿Ven ustedes? No hay P ni QRS visible, prácticamente el corazón, los ventrículos están latiendo como una gelatina o moviéndose como una gelatina. Esa es la fibrilación ventricular, el primer ritmo desfibrilable. El siguiente ritmo desfibrilable es la taquicardia ventricular, obviamente sin pulso, en la cual puede ser monomórfica, como aquí lo está presentando, es un ritmo sinuoso, curvilíneo lo llaman algunos, donde los QRS son anchos y es una frecuencia cardíaca por arriba de 100 latidos por minuto. Puede ser una taquicardia ventricular, como le digo, monomórfica o también la variación de la polimórfica. Es el segundo ritmo de paro cardíaco, en este caso desfibrilables. Y la otra frontera, los dos ritmos de paro que son no desfibrilables, es la actividad eléctrica sin pulso, que es cualquier ritmo cardíaco que debería producir pulso, pero no lo hace, a excepción obviamente de las dos propiamente desfibrilables. En este caso parece que es una PQRS, una frecuencia pues 350, 100 como de 130 por ahí, y parecía que es una taquicardia sinusal. Sin embargo, este paciente pues no tiene pulso. En este contexto se vuelve una actividad eléctrica sin pulso. Puede ser una bradicardia, una taquicardia, ritmo nodal, cualquier tipo de ritmo que debiera producir pulso y no lo hace, es una actividad eléctrica sin pulso. Y la otra, que es la asistolia. La asistolia es una prácticamente línea isoeléctrica que no produce, pues obviamente, ningún latido cardíaco. Aquí es un ritmo agónico, ritmo nodal, y de repente se desencadena una línea isoeléctrica en relación a la asistolia. También existe un concepto que cada vez toma más auge y impacto para el pronóstico en cuanto a retorno a la circulación espontánea, que es la pseudoactividad eléctrica sin pulso. La pseudoactividad eléctrica sin pulso es un paciente que está en paro cardíaco, o sea, que no se detecta pulso y que tiene un ritmo, un trazo, ¿de acuerdo? Pero al momento de insonarlo, sí está teniendo una contracción cardíaca. El pronóstico y los esfuerzos de reanimación deben de ser pues más efusivos, por decirlo de alguna forma, porque ese paciente tiene mejor posibilidad que alguien que tenga actividad eléctrica sin pulso como tal o la asistolia. Así que pues es importante hacer este breve recordatorio. Ahora sí, la paciente
que embarazada, sobre todo después de las 20 semanas de gestación, tiene ciertas peculiaridades. Ya se ha visto en otros temas los cambios fisiológicos en relación al aumento del útero grávido de forma progresiva, que compromete lo circulatorio, lo respiratorio, etc. Entonces, lo primero que hay que hacer ante este grupo de pacientes es lo mismo que se hace en cualquier paciente que se encuentre con sospecha de paro cardíaco. Es decir, uno, que la escena donde vayamos a atender a esta paciente esté segura. Y ahora bien, verificar que mi paciente realmente esté inconsciente, que esté sin respuesta. Entonces, nos acercamos y le preguntamos y hacemos un estímulo táctil y verbal. Señora, señora, ¿se encuentra usted bien? Si no responde, entonces verificamos que está inconsciente y activamos al código oro, donde siempre debe de haber un quirúrgico o un médico capacitado para realizar una cesárea de emergencia. Entonces, cuando activamos el código oro, traigan al equipo de reanimación, carro rojo, carro de paro y monitor de desfibrilación. En monitor de desfibrilador, entonces verificamos el pulso carotidio entre 5 a 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mi paciente no tiene pulso. Entonces se encuentra en paro cardíaco o paro cardiorrespiratorio. Claro, pues estar viendo la mecánica respiratoria también es de utilidad, porque pues los pacientes no respiran regularmente, aunque pueden confundirse porque respiraciones agónicas puedan confundir a veces a los clínicos, y eso hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, si no tiene pulso, es una paciente con paro cardíaco o paro cardiorrespiratorio. Lo que hay que hacer es inmediatamente iniciar las compresiones. 30 compresiones de calidad, alternando por dos ventilaciones. En eso consiste la RCP básica en estos pacientes. ¿Cuál es la situación? Que puede ser un poco más difícil las compresiones por la posición en el pecho, en el centro del pecho de la paciente, puede a veces dificultarse un poco por el útero grávido cuando está con mucho fondo uterino. Entonces es lo único que se puede tener un poco de dificultad en estos pacientes. Las ventilaciones deben de ser alternadas a las compresiones, 30 compresiones alternando con dos ventilaciones. Las compresiones deben de ser a una velocidad a 120 latidos por minuto, acercándose más al gasto cardíaco alto que maneja estas pacientes, y las ventilaciones habituales, ¿no? Un segundo de inspiración que expanda la caja torácica y listo. Y se debe de dar esta RCP hasta que llegue el monitor desfibrilador, lo cual debe de ser de forma rápida. Una vez teniendo el monitor desfibrilador, determinamos si es un ritmo desfibrilable o no desfibrilable, y entonces se tendrá que administrar la descarga, que tendrían que ser a lo máximo que dé nuestro monitor desfibrilador, a lo máximo, ¿vale? Regularmente los monofásicos dan hasta 360 joules, los bifásicos hasta 200 joules, ¿de acuerdo? Y después de darle la desfibrilación, cuando así lo amerite, hay que darle 2 minutos de RCP, ¿de acuerdo? Cada 2 minutos está haciendo la evaluación del ritmo y del pulso, ¿vale? Que es algo muy importante aquí. Cuando se están dando las compresiones, que tienen que comprimir el pecho entre 5 a 6 centímetros a una velocidad de 120 por minuto, debe de estar siempre una lateralización uterina entre 15 a 30 grados, de forma manual, bimanual, o se puede poner en una posición lateral. Siempre hay que tener mucho cuidado de no lateralizar de forma empírica, de forma ahí medio, le llamamos nosotros mexicanada. ¿Por qué? Porque esto podría causar un accidente, caer la paciente y entonces tener más posibilidades de complicaciones. Entonces, y suspender la reanimación. Recuerden que la reanimación no se debe de suspender por más de 10 segundos. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Mucho ojo con esto. Esto no se debería de hacer de forma rutinaria, ¿sale? Y pensar, dar la RCP, compresiones, ventilaciones, desfibrilación cuando se amerite, y a los dos ciclos de 2 minutos
pensar si no tiene retorno a la circulación espontánea en la paciente más de 20 semanas de gestación, en realizarle una cesárea perimortem. Eso es muy importante. La cesárea perimortem a los 4 minutos se toma la decisión y en teoría a los 5 minutos se tiene que haber realizado o casi por terminar. Entonces, es la regla de los 4 o 5 minutos, así le llaman, y es justamente para aumentar las posibilidades de supervivencia materna. Se ha demostrado, aunque son pocos los estudios y de pocas pacientes, por obvias razones, son eventos mucho menores o mucho más aislados, está, afortunadamente no está paro cardíaco en la embarazada, pero que el feto, el bebé, puede tolerar hasta 10 minutos de cierta hipoperfusión, a diferencia de la madre que tolera mucho menos esta situación. O sea, tendríamos que ir por los dos, obviamente, pero el hacerlo a los 4 o 5 minutos es para mayor beneficio materno. ¿Para qué? Pues para que quite el compromiso respiratorio que causa el útero grávido, para que quite la compresión aortocava y tenga más posibilidades de retorno a la circulación espontánea. Entonces, eso es muy importante que lo estemos realizando. Algunas consideraciones también, como les comento, son, si no tenemos un dispositivo avanzado de la vía aérea, son 30 compresiones alternando con 2 ventilaciones por 2 minutos. Si tenemos ya un dispositivo avanzado de la vía aérea, tenemos que dar compresiones continuas durante los 2 minutos que dura el ciclo y una ventilación cada 6 segundos, ¿de acuerdo? Las ventilaciones tienen que ser adecuadas, que se expanda la caja torácica, que dure un segundo la misma y que vuelva a su posición. Las compresiones en una profundidad entre 5 a 6 centímetros, como les comento, y a una velocidad de 120 por minuto para asemejar más al gasto cardíaco de estas pacientes. El CO2, arriba de 10 milímetros de mercurio, te asegurará que tenga una buena RCP, ¿vale? Cuando aumenta abruptamente a 35, 40, entonces ya la paciente tiene retorno a la circulación espontánea. Y también mantener durante el RCP, cuando se tenga una línea arterial, una relajación diastólica mayor a 20 milímetros de mercurio. Eso te hará saber que tu RCP, en cuanto a compresiones y ventilaciones, están siendo efectivas, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Y ojo, siempre estar buscando la causa de paro cardíaco. En esta ocasión es algo semejante a las H y las T, pero el grupo americano de ginecobstetricia tiene esta neumotecnia ABCDEFGH, que es A, anestesia y sus complicaciones, accidentes y trauma, sangrado, las causas cardíacas. Recuerden que la hipervolemia en estas pacientes embarazadas puede disfuncionar válvulas y traer complicaciones importantes hasta paro cardíaco, drogas o tóxicos, incluyendo el sulfato de magnesio, que a veces se deja para los esquemas de profilaxis de preeclampsia con criterios de severidad hacia eclampsia, hay que tener mucho cuidado con eso, embolismos, sí, el tromboembolismo pulmonar, pero también la embolia de líquido amniótico, hay que tenerlo en cuenta en este grupo de pacientes, que es algo diferente, la fiebre per se, por eso es muy importante controlar la fiebre en pacientes sépticas, porque puede evolucionar a paro cardíaco. Algunas generales, incluyendo la hipoxia, que son muy propensas a realizarlas estas pacientes por la disminución en la capacidad residual funcional que presentan, y alteraciones electrolíticas, las que sean potasio, hiper o hipo, magnesio, etcétera, ¿no? También. Y la hipertensión, propiamente los estados hipertensivos del embarazo. Así que siempre que se esté dando la RCP, hay que pensar qué lo está llevando a la misma y entonces detectarle o descartarlo. En las cardíacas, pues obviamente también el infarto agudo del miocardio, aunque muchas de estas pacientes pueden ser la obstrucción de las arterias coronarias por disección de las coronarias como tal. Hay que tener mucho, mucho cuidado con estas situaciones, ¿verdad? Obviamente, dentro de el ritmo, los ritmos desfibrilables, se tiene que dar adrenalina después de la segunda desfibrilación, 1 miligramo intravenosa, y se puede dar cada 3 a 5 minutos. Después de la tercera desfibrilación, o sea, sí, cuando es un ritmo refractario a desfibrilación, después de la tercera se da un antiarrítmico, ya sea lidocaína o amiodarona. La amiodarona, 300 miligramos intravenoso en bolo. La lidocaína a 1 miligramo por kilo de peso, siempre y cuando la causa del paro no haya sido alguna situación de intoxicación o absorción de lidocaína, que tengan mucho cuidado con eso, sobre todo en perioperatorio.
Y también, algo importante, se puede dar una segunda dosis de estos antiarrítmicos después de la cuarta desfibrilación, si así se ocupa. Y entonces sería el 50% de lo previo. Regularmente 150 miligramos de amiodarona o de 0.5 a 0.75 miligramos por kilo de lidocaína. Entonces, así quedamos. Después de la segunda desfibrilación, recuerden, el esquema de adrenalina se puede iniciar. Y después de la tercera desfibrilación, los antiarrítmicos. En el caso de los ritmos no desfibrilables es más un poco más sencillo. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas se está dando la RCP de forma continua. La adrenalina se pasa en cuanto se tenga una vía intravenosa o intraósea y se está dando cada 3 a 5 minutos la adrenalina. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que el algoritmo habitual que tenemos de las guías internacionales, esa se mantenga con las consideraciones que vimos previamente. Y esto se debe de poner siempre a prueba en equipos o en cursos, ¿por qué? O recordatorios de, como en estos casos, de forma interactiva, porque son casos mucho más aislados. No es muy común que una, o no debería ser muy común que una embarazada tenga paro cardíaco, ¿de acuerdo? Los que hemos participado sabemos que se vuelve un caos y pues debemos de mantener siempre el sistema de reanimación de forma adecuada. Así que, pues lo invito a que hagan esa situación. Y bueno, ya por último, vamos a concluir con este caso interactivo. Vamos a poner un ejemplo. Una embarazada de 30 semanas de gestación, de 30 años de edad, acude a urgencias por presentar dificultad respiratoria y cefalea intensa. Al recostarla en la camilla del área de choque, presenta disminución del estado de alerta de forma abrupta. A continuación, usted, inciso A, inicio ABC inmediatamente. Inciso B, inicio RCP, 30 compresiones alternando con dos ventilaciones. Inciso C, inicio RCP, dos ventilaciones alternando con 30 compresiones. E inciso D, verifico el estado de inconsciencia. O inciso E, verifico el pulso carotidio. ¿Qué harían ustedes ante esta situación? Pónganlo aquí en la caja de comentarios, en el chat en vivo, y vamos a ver qué opina la mayoría, ¿de acuerdo? Ahí los vamos a estar leyendo sin copiarse. Les digo a mis alumnos de ICETS, sin copiarse, sean muy honestos, ¿qué harían hasta esta situación? Recuestan a esta embarazada y tiene disminución del estado de alerta de forma súbita. Como pregunta de NARM, estrictamente verificar el estado de conciencia. Señora, señora, ¿se encuentra usted bien? Y verificar que realmente al estímulo táctil y verbal no responda, ¿vale? Entonces, de estas, la respuesta correcta sería estado de inconsciencia, ¿de acuerdo? Ahora bien, fíjense bien, la paciente presenta posterior a la acción previa y al estar realizando reanimación cardiopulmonar, llega el monitor desfibrilador y se detecta el siguiente ritmo cardíaco. Aquí yo les pregunto, ¿qué trazo presenta? Fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, actividad eléctrica sin pulso o taquicardia ventricular polimórfica. Ahí contéstenlo, yo sé que ya por ahí van a estar contestando a los que están aquí participando. Y la respuesta correcta, como ya habrá determinado, es una taquicardia ventricular. De esta, la respuesta correcta es la taquicardia ventricular. Entonces ya vayan imaginándose en qué contexto y en qué momento está, ¿de acuerdo? Ahora bien, de acuerdo a la situación eléctrica cardíaca previa, usted decide, inciso A, continuar RCP por 2 minutos y posterior realizar una desfibrilación. Inciso B, administrar 1 miligramo de adrenalina IV o intraósea. Inciso C, administrar 300 miligramos de amiodarona intravenosas o intraóseas. O inciso D, desfibrilación. ¿Ustedes qué harían después de encontrarse con la taquicardia ventricular en contexto de paro cardíaco? Pongan nada más inciso A, inciso B, inciso C o inciso D. ¿Acuerdo? Vamos a ver cuál es la respuesta. Pónganlo ustedes ahí en los comentarios. ¿De acuerdo?
Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, una desfibrilación precoz. Recuerden que una desfibrilación precoz, una desfibrilación rápida, es una de las pocas intervenciones que han demostrado cambiar el pronóstico de los pacientes en paro. Es decir, aumentar la posibilidad de supervivencia y menos secuelas neurológicas. Así que hay que hacerlo de forma rápida, de forma rápida. Perfecto. Fíjense bien. Durante la reanimación cardiopulmonar, el paciente presenta un CO2 exhalado de 20 milímetros de mercurio. ¿Qué acción realizaría a continuación? A, mejorar la calidad de las compresiones. B, mejorar la calidad de las ventilaciones. C, mejorar la calidad de las compresiones y ventilaciones. O D, continuar con la misma calidad de RCP. Fíjense bien, le están dando, en este caso, taquicardia ventricular sin pulso, lo desfibrilaron, reiniciaron la RCP y durante el ciclo está teniendo un CO2 exhalado de 20 milímetros de mercurio. ¿Qué harían ustedes? A ver, vamos a ver, ahí que están poniendo en los comentarios y vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Sin copiarse, le digo a mis compañeros, a mis alumnos, continuar con la misma calidad de la RCP. Si está con más de 10 milímetros de mercurio, significa que está teniendo buena perfusión a los tejidos, incluyendo al parénquima pulmonar. Entonces, está de forma adecuada las compresiones y las ventilaciones. No hay que hacer más que continuar con esa RCP. Muy bien, perfecto. Ahora bien, al paso de 8 minutos y ya con cesárea, porque acuérdense que se tiene que hacer entre los 4 a 5 minutos después de la RCP, la cesárea perimortem, se detecta pulso carotidio de muy leve intensidad y rápido. Presenta el siguiente trazo de electrocardiograma. Usted determina lo siguiente. Taquicardia sinusal sin pulso. Actividad eléctrica con pulso. Retorno a la circulación espontánea o taquicardia supraventricular. Piénsenle bien qué sería este diagnóstico con este contexto. Y en base a eso, ¿qué intervención continuaría al detectar este diagnóstico? O sea, vamos a ver qué tenemos aquí de diagnóstico y qué intervención continuaría o realizaría usted. A, ABC. B, reiniciar el RCP. C, cardioversión eléctrica sincrónica. O D, adenosina. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué dice el público. ¿Qué harían ustedes? De inciso, vamos a ver, y vamos a ver la respuesta ahora sí. Estrictamente es un retorno a la circulación espontánea, es una taquicardia sinusal lo que está presentando, una frecuencia de 120, P, luego QRS, P, QRS, un ritmo regular, aunque hay algo de alternancia eléctrica, eso no tiene nada que ver, ¿vale? Es una taquicardia sinusal, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Y qué se haría ante una retorno a la circulación espontánea de forma inmediata? Pues nuestro ABC. Vía aérea, ventilación, circulación, el estado neurológico, si no se tiene un dispositivo avanzado de la vía aérea y está inconsciente la paciente, se lo coloca, se optimiza la ventilación, se busca metas de CO2, se busca metas de oxigenación, se busca metas de presión arterial media, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, bien, y dentro de esta misma pregunta número 6, te dice qué diagnóstico la llevaría a paro cardíaco. Lo voy a leer en sus comentarios y por ahí vamos a estar comentando. Recuerden por qué llegó, si no al final regresan el video y nos dicen qué diagnóstico la llevaría a paro cardíaco a esta paciente. Y eso es todo de este taller de paro cardíaco en embarazo. Muchas gracias por estar interactuando y contestando aquí en el canal de YouTube Entrenamiento en Áreas Críticas. Los invito a los que no han tomado el curso de siemprevirtual.com/0 de emergencias obstétricas y cuidados críticos, lo hagan. Obviamente si tiene un costillo ahí muy leve, y pues se da una constancia, una certificación de aprobación a los que cursen y aprueben este curso que está mucho, muy completo. La verdad que les va a gustar mucho. Viene pues en base a lo que hemos visto y muchas otras cosas más profundas, talleres, videos, PDFs,
casos interactivos, etcétera. Así que bueno, esperemos que sea de su agrado. Y también por los que nos han preguntado, contáctenos, envíos a todo México, también Ecuador, Bolivia y próximamente Perú, del libro de emergencias obstétricas y cuidados intensivos o cuidados críticos, donde participamos en la autoría. Muchas gracias y bueno, no se despeguen. Síganos también en nuestras redes sociales. Listo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Agradecemos todas sus atenciones en la suscripción, en las manitas arriba que dan a los videos, en los comentarios buenos, en los comentarios malos, en las críticas constructivas, en las críticas destructivas. La verdad, todo eso hace crecer a este canal, hace crecer a nuestro grupo de trabajo. Muchas gracias en general a los ponentes que estuvieron ayudando que se hiciera este simposio, y agradecemos que sigan en este canal, que nos sigan en los diferentes videos, que nos hagan peticiones en el video de bienvenida del canal, que otros temas quisieran. Regularmente tenemos de todos, pero podemos volver a dar algunos que se les haga difícil de entender, o alguno que no tengamos que podamos estar transmitiendo. Seguiremos con este concepto de llevar hacia ti la medicina crítica de una forma más aterrizada, útil, para que los pacientes se puedan beneficiar. Así que muchas gracias, no se olviden darle manita arriba a este video antes de salirse, no se olviden suscribirse al canal, por favor suscríbanse al canal para que las notificaciones se les haga llegar cuando estrenemos algún video o cuando subamos alguna cápsula o alguna revisión de los diferentes temas. Así que nos vemos. Recuerden, pueden adquirir, como ya les comenté, el libro de emergencias obstétricas y el curso online de cero, que es emergencias obstétricas y cuidados críticos. Yo soy Eder Zamarrón y nos vemos en la próxima. Bye.